Yo soy Adriana Areiza, soy coordinadora del programa de tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad, más comúnmente conocido como Tebleo. Es una estrategia de acompañamiento personalizado en el lenguaje que desde el trabajo colaborativo entre pares estudiantes como una alternativa pedagógica y didáctica promueve el desarrollo de habilidades en lectura y escritura y oralidad, reconociéndolas como esos factores que inciden en el éxito o fracaso académico de los estudiantes. Esto porque entendemos que son transversales a todas las áreas del conocimiento. Además, consideramos que si los estudiantes universitarios desarrollan adecuadas habilidades en Leo, se les facilita de alguna manera el aprendizaje en todas las dimensiones de su vida, es decir, tanto en su vida cotidiana, ¿cierto?, en su vida personal y en su vida social, aparte, por supuesto, de sus actividades académicas. Lo que hacemos es entonces, junto con los estudiantes, explorar el significado de las prácticas de lectura y escritura en la universidad, haciendo que ellos se pregunten por el lugar de las prácticas de Leo en sus procesos de formación, en relación, por supuesto, con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Tebleo es una estrategia muy bella que nace de estudiantes para estudiantes en la Escuela Interamericana de Bibliotecología y ahora hace parte del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad, y desde allí se han acogido estudiantes de diferentes áreas del saber en las diferentes unidades académicas, sedes y seccionales de la universidad. Contarles que tenemos un lema que nos identifica y es: juntos sabemos más, el conocimiento crece cuando se comparte. Mi nombre es Didier Álvarez Zapata, soy profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y quiero comentar mis impresiones y gustos por el programa de tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad que se desarrolla como estrategia universitaria en nuestra Universidad de Antioquia. Tebleo, tutoría entre pares, lectura, escritura y oralidad, es un espacio de encuentro y acogida entre estudiantes, para estudiantes, con estudiantes, que se enfoca en la reivindicación del valor del lenguaje para la vida y para las actividades académicas. No es posible tener vida sin lenguaje, como tampoco es posible ser universitario, académico, profesional, sin tener claro qué lugar tiene el lenguaje en ello. El lenguaje construye, el lenguaje propone, pero también eventualmente el lenguaje puede separar y destruir. Ser universitario es construir a partir del valor de la palabra, de una palabra fundada, de una palabra hecha ciencia, de una palabra hecha arte, de una palabra hecha filosofía e ingeniería. Tebleo es una iniciativa entonces que busca fortalecer el ser universitario a partir de reivindicar y fortalecer el lenguaje como espacio de trabajo de elaboración académico universitaria. Está en la base de la permanencia, está en la base de la continuidad del esfuerzo, está en la base de ser estudiante y de ser profesor. Eso es Tebleo, una experiencia universitaria, un espacio de vida, un espacio de encuentro, un espacio de acogida.